Buenas tardes, queridos hermanos, seamos bienvenidos a esta celebración. Vamos a pedir por estos hermanos nuestros que se unen en santo matrimonio. Oramos por ellos, por todos los presentes, para que el Señor nos siga bendiciendo. Y los voy a rociar con agua bendita para que el Señor nos purifique de nuestros pecados. ¿Me le da su bendición a su hijo, por favor? Y también démele su bendición, por favor. Aquí irían estos dos primeros. Van en estos dos primeros. De este lado, en los dos siguientes, por favor. Ustedes irían después de ellos, del otro lado, por favor. ¿Me hace favor de darle la bendición a su hija? También, por favor. ¿Me hace favor de entregar a la novia? Si gustas, para que te entreguen a la novia. Entrego toda mi vida. Ustedes, papás, van aquí. Si gustan pasar, jóvenes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Pues, queridos hermanos, seamos bienvenidos a esta celebración, donde vamos a agradecer a Dios por el regalo de la vida. Dios nuestro, que al crear el género humano, quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Daniel y Ariadna y Beth, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Si gustan tomar asiento, un momento, por favor. Pues bien, jóvenes, me gustaría compartir con ustedes dos ideas muy sencillas. Dios ha tenido a bien crear un proyecto de salvación. Y en ese proyecto de salvación que Dios ofrece, pone
Y yo así lo entiendo por excelencia, la vocación principal. Y la vocación principal es la que ustedes están eligiendo el día de hoy, el matrimonio, para que el hombre y la mujer se acompañen, hagan un proyecto juntos. Y entonces es a partir de aquí en adelante, jóvenes, y son ustedes, porque así lo quiero decir, son los actores principales en su matrimonio. Y lo vuelvo a decir, los actores principales de su matrimonio son solamente ustedes dos. No van a ser ni sus papás, ni sus hermanos, ni amigos, ni conocidos, nadie. Son ustedes los que van a decidir en su matrimonio. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer nuestra vocación que vaya para de aquel lado, caminen para allá. Y si en el camino dicen, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que no era el necesario, el que queríamos hacer, y podemos ir para allá, caminen para allá. Pero háganlo ustedes juntos, porque esa es la idea que nos dice esta narración. Porque Dios vio necesario que el hombre y la mujer sean quienes se ayuden, se acompañen siempre. ¿Para qué hagan este camino? Y por eso les digo, ustedes son quienes le van a dar ese sentido a su propio matrimonio. Quienes van a decidir hacia dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo. Porque tienen una vocación muy bella. Y cada uno vamos eligiendo nuestra propia vocación. Yo siempre he dicho que el matrimonio, pues es la vocación principal. Siempre he dicho que nosotros los sacerdotes escogemos algo distinto, algo diferente. Y entonces son ustedes, como lo dice el Evangelio de San Juan. Escuchamos su primer milagro. ¿Qué hace en ese Evangelio? Nos habla de manera muy especial de una boda. Que a lo mejor lo más interesante no es el vino, pero necesitaba que Jesús se hiciera presente. Y su matrimonio, jóvenes, tiene que ser como un buen vino. Porque no quiero que se me lo acaben luego, luego. No llevamos prisa. Vayan haciendo que madure, que crezca, que se fortalezca. Y son ustedes quienes le van a dar esas notas muy esenciales a su matrimonio. Como lo es la fidelidad, el cariño, el respeto, el amor, la comprensión. Y podemos hacer una lista larga de todas aquellas cosas que ustedes van a poner en su matrimonio, para que sea como ese buen vino del que nos habla hoy. Pero espiritualmente no van a estar solos, porque aparecen dos personajes que para nosotros y para nuestra fe deberían de estar siempre ahí. Y el primero de ellos lo tenemos en ese sagrario. Es nuestro Señor Jesús, porque también hoy por primera vez como esposos lo van a recibir sacramentalmente. Y yo les pido que no sea ni la primera ni la única vez que lo reciban juntos, como esposos, como familia, sino que como familia se acerquen a Dios, a la Eucaristía, a los sacramentos, que hagan oración juntos como esposos, para que usted, esposo, todos los días me le pidas a Dios y le agradezcas a Dios por tu esposa. Y usted también, esposa, todos los días pídamele, agradézcamele a Dios por su esposo. Hagan oración juntos con la bendición que les ha dado, con la bendición que va a poner sobre ustedes. Y yo sé que la vida en ocasiones nos presenta dificultades. Y tenemos un bello ejemplo en ese nacimiento. Tenemos a la Sagrada Familia de Nazaret, que les tocó batallar al inicio de la vida de nuestro Señor. Tuvieron que huir, tuvieron que pasar situaciones difíciles, pero por eso pidan y acérquense a ellos. Porque mañana celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, a María y a José. Pídanle a ellos en su protección
que los acompañen, que estén siempre presentes en su caminar, para que en esos momentos de dificultad, pues pídanle a ellos, de manera especial, a nuestra Madre María Santísima. Ella como madre sabe cuidar de nosotros, porque nos acompaña y está intercediendo por nosotros, que interceda mucho por su matrimonio, para que ustedes a nosotros, pues nos den testimonio del amor que se tienen. Por algo están hoy aquí, porque es el amor que los trajo aquí. Y entonces le pídanle mucho a Dios, porque nosotros vamos a pedir por ustedes. Vamos a orar al Señor para que los asista siempre, los acompañe siempre. Así que adelantadas y de parte mía, para los dos, muchísimas felicidades. Que Dios nuestro Señor y la protección de nuestra Madre María Santísima les acompañe siempre. Y ella como madre los cubra con su santo manto, para que ustedes nos den ese bello ejemplo de su amor. Ese es el ejemplo que nos van a dar. Ese va a ser su testimonio de vida, su amor para los demás. Porque ustedes van a ser ejemplo para lo mejor, para los que están indecisos si se casan, no se casan. Ustedes pueden dar ese bello ejemplo, les pueden dar ese pequeño empujoncito para que ellos se animen. Así que pedimos mucho por ustedes y ahorita solamente les voy a pedir a ustedes dos que se pongan de pie, por favor. Si gustas que te detengan tu ramo. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor que ustedes se tienen, y Él, que un día los consagró con el santo bautismo, hoy los enriquece con este sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir con todas las obligaciones propias del matrimonio. Así que les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Y están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. Así pues, ya que quieren establecer esta santa alianza del matrimonio, les voy a pedir que se pongan de frente el uno al otro para que se tomen de sus manos y expresen este consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Y le vas a ir diciendo yo. Yo, Daniel. Daniel, te acepto a ti. Te acepto a ti. Y Beth. Y ver como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo serte fiel. Prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y amarte. Y amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. No te preocupes. Los nervios. No te preocupes. Y de igual manera, hija. ¿Yo? ¿Yo? ¿Y tú? Ariana. Te acepto a ti, Daniel, como mi esposo, y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Y amarte. Y amarte. Y respetarte todos los días de mi vida. Así quédense con sus manos juntas, por favor. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante su Iglesia, y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues jóvenes, oficialmente ya son marido y mujer. Vamos a pasar a los anillos y a las arras, ¿eh? Padrinos de anillos y arras, pasen aquí al frente, por favor.
Si gustan ustedes de este lado y ustedes de este lado. Si gusta, gracias. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor. Que estos anillos y estas arras sean símbolo de fidelidad y de ayuda mutua y le recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le vas diciendo, esposa, en esa. Sí. Le dices, no se preocupe, no. Esposa. 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 Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y ahora el de él a ella. Y de igual manera, hija, en su mano, le vas diciendo, esposo. Esposo, recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Y ahora, hijo, haz una cunetita con tus manos. Deposítele las arras a él. Tú pones tus manos debajo de las de él. Y le dices, esposa. Esposa. Recibe también estas arras. Recibe también estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré. Y del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario. De que no falte lo necesario. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Ponlas en sus manos. Y le dices, esposo. Esposo. Yo la recibo. Yo la recibo. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y en señal de los bienes. Y en señal de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Si gustan dárselas a sus padrinos para que se las guarden. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Pues vamos a darles un fuerte aplauso a estos nuevos esposos. No se preocupe, no pasa nada. Si hasta cuando uno se ordena se pone nervioso. Les pido a los padrinos de lazo que pasen aquí al frente. Los nuevos esposos se van a hincar y van a permanecer un ratito durante la Eucaristía con el lazo puesto. Daniel y Ariadna. Ustedes como esposos cristianos ya están unidos para siempre. En este momento es colocado el lazo, que es el símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán de vivir todos los días de su vida. Si gustan acercarse, gracias, con la Sagrada Escritura. Y si gustas, hijo, acercarte con el Cristo también. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios. Que esta Palabra de Dios sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy ustedes emprenden como esposos cristianos. Y también ese Santo Rosario, que serán esas rosas de amor que juntos como esposos le van a dirigir a nuestra Madre María Santísima. Y reciban también este Cristo, que nos recuerda el camino que como hijos de Dios tenemos que hacer para que alcancen juntos la salvación. Y nosotros permanecemos así sentados para continuar con el ofertorio. Si quieres ahorita que también te lo cuiden, sí, que se los cuiden para que no carguen con tanto, ¿sí? Si gustas, para ponérselo ahí para que sea más fácil para ustedes. Muchas gracias. Ay, Dios. Gracias. Ahorita ven. Muchas gracias. Gracias. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo, que te invoquen en las reuniones sagradas,
que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ancianidad feliz lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, vamos a compartirnos un signo de paz. Que el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz sean siempre para nosotros el alimento que nos lleva a la vida eterna. Amén. Nosotros, Cordero de Dios, pecado del mundo, piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Es amor y quiere que todos amemos. Cuerpo de Cristo. 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 Ahorita, después de que termine de dar la comunión, para que les quiten el lazo, por favor. Cuerpo de Cristo. 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 Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabamos de recibir. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia del sacramento del matrimonio actúe de día en día en la vida de estos esposos y que la Eucaristía que hemos recibido y ofrecido nos haga vivir a todos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues vamos a darles nuevamente un fuerte aplauso a estos esposos. Y ahorita, junto con sus padrinos de velación, para que me regalen una firma. ¿Sí? En el nombre del Señor, nos podemos ir en paz. Que pasen una bendecida tarde.
padrinos de velación, pásenle. Y ustedes también, jóvenes.